espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Queridas ecuatorianas, queridos ecuatorianos, la enfermedad global del coronavirus está generando una crisis económica en todo el mundo y ha golpeado fuertemente a Ecuador. Miren ustedes cómo la producción, las exportaciones, el turismo y muchas otras actividades comerciales de casi todos los países están gravemente afectadas. Adicionalmente, en pocos días, el precio del petróleo cayó más de $20. Recordemos que en el presupuesto general del Estado contemplamos un escenario de $51 por barril, pero hoy el precio está en $33. Eso significa que cada día perdemos algo más de $8 millones en ingresos, $8 millones diarios de pérdida. Al año tendríamos una pérdida acumulada de $2.900 millones en cuanto a los ingresos. Esa pérdida pondría en riesgo los servicios de salud, la educación de nuestros hijos, la seguridad ciudadana, es decir, toda la economía nacional. El año pasado tomamos decisiones que nos iban a ayudar a prevenir situaciones como la que hoy estamos viviendo, pero me decidí por la paz convocando al diálogo. Eran decisiones para cubrir las consecuencias de un gobierno irresponsable, el anterior, que se comió las reservas monetarias, reservas que hoy serían vitales para salvar la situación de los ecuatorianos. Nuestros hermanos de Colombia, por ejemplo, tienen reservas por más de $53 mil millones y Perú por más de $68 mil millones. Eso les permite enfrentar momentos críticos con mayor tranquilidad. Durante estos 3 años hemos logrado transparentar la economía. Hemos logrado construir una reserva monetaria más estable, robusta y mejor protegida. Hemos logrado cumplir con las enormes deudas sociales heredadas, como las deudas a los jubilados, que valga decir, nunca fueron registradas por el gobierno anterior. Hemos logrado encaminar el país hacia una prosperidad sostenida. Compatriotas, circunstancias tan complejas como las que vivimos ahora necesitan decisiones responsables. La patria requiere de este esfuerzo y que este esfuerzo venga acompañado del compromiso, del aporte y de la solidaridad de todos. Ni su presidente ni todos sus ministros podemos solucionar solos una situación tan compleja. Pero si usted, ama de casa, si tú estudiante, si los compañeros choferes, los maestros, los trabajadores de la salud, los artistas y agricultores, si tú empresario, si tú constructor, funcionario, empleado, no toman conciencia de que debemos arrimar el hombro para crecer, avanzar y edificar, nunca, nunca saldremos adelante. Por ello hemos tomado algunas decisiones. Primero, austeridad. Como siempre lo hemos dicho, una austeridad que empiece por casa. Ustedes ya lo saben, somos el único gobierno que ha reducido, por ejemplo, su masa salarial. Ahora vemos un recorte presupuestario adicional de $1.400 millones, sí, $1.400 millones, de los cuales $800 millones serán en bienes y servicios y $600 millones en bienes de capital. De más está decir que la salud no entra en este recorte. Eliminaremos la Secretaría de Juventudes, 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas, 4 secretarías técnicas y la empresa de medios públicos. Todos debemos aportar, a excepción de los más pobres. Todos debemos aportar, a excepción de los más pobres. Los servidores públicos vamos a aportar, de manera temporal, un pequeño porcentaje de nuestro salario. He tomado esta decisión para no tener que hacer despidos masivos de funcionarios. No quiero afectar a decenas de miles de familias. Además, enviaré a la Asamblea la propuesta de que aquellos ciudadanos que tengan vehículos avaluados en más de $20 mil paguen una contribución única del 5% sobre el avalúo. Segundo, mejoraremos las condiciones de nuestra deuda. Estamos gestionando créditos por $2 mil millones, con plazos y tasas en mejores condiciones que con las que ahora podemos acceder en los mercados internacionales. Estamos trabajando para que una parte de los vencimientos de la deuda bilateral puedan adecuarse a nuestra nueva realidad. Tercero, vamos a incrementar en 0,75% las retenciones en la fuente de impuesto a la renta en las empresas, como por ejemplo las del sector bancario, petrolero y telecomunicaciones. Conciudadanos, tengan confianza en nuestro sistema financiero. Hemos logrado incrementar significativamente el nivel de reservas internacionales. Además, es un sistema financiero sólido, confiable, con indicadores muy positivos de liquidez monetaria.
estamos generando un consenso social y legislativo porque hacemos lo necesario con decisiones justas que nos permitan enfrentar este momento. Qué bueno que hoy contemos con el apoyo de la Asamblea para tramitar la reforma al Código de la Planificación y Finanzas Públicas con el carácter de económico urgente. Una norma que nos permitirá que el dinero público sea mejor utilizado y siempre, siempre con altos estándares de transparencia. Finalmente, y para retomar el tema del coronavirus, hemos conseguido 60 millones de dólares de parte de organismos internacionales que tienen fondos específicamente destinados para atender estas emergencias, para poder ayudar en ello. Ecuatorianas y ecuatorianos, juntos, juntos vamos a salir adelante. Las dificultades siempre las hemos enfrentado con ustedes, con transparencia, con prudencia y con valentía. Hemos tomado decisiones correctas a lo largo de nuestra gestión. Decisiones que cuentan con el respaldo de los organismos multilaterales y de la comunidad internacional. Mantendré la promesa que hice desde el inicio de mi mandato. Los sectores más necesitados nunca se verán afectados. Ellos nunca se verán afectados. Buenas noches. Toda una vida. El gobierno de todos. Horas, el presidente de la República acaba de anunciar un paquete de medidas para enfrentar la severa crisis económica del país. El presidente anunció medidas de austeridad, un recorte adicional de 1.400 millones de dólares, entre otras cosas. Hola, Diana. Hola, Metro, amigos, muy buenas noches. El primer mandatario hizo el anuncio en cadena nacional. Además, anunció eliminación de oficinas del Estado y fusión de otras. Aquí empezamos 24 horas. Así es, y vamos a conversar con Vicente Albornoz, analista económico, él está con nosotros para en unos pocos minutos analizar este tema que acaba de anunciar el presidente, básicamente en tres áreas: sector público, Vicente, algo de impuestos y también financiamiento internacional. Sí, a ver, yo creo que hay que analizar un poco el anuncio en su totalidad. Lo primero que demostró el presidente es que tiene conciencia de que hay un problema. Y creo que, bueno, es evidente para cualquier ecuatoriano que un precio del petróleo de 30 dólares, habiéndolo tenido hace tres meses en 60, es que hay problemas. Pero primera cosa que yo saco positiva del anuncio es que hay una conciencia en el gobierno de que tenemos que hacer ajustes. Segunda cosa, hay un ajuste, algo de austeridad adicional, bueno, no algo, bastante de austeridad adicional, se reduce el gasto público, se va a evitar tocar el área de salud, suena positivo eso. Aquí la clave del asunto será cuán bien lo implementen. A ver, la idea está bien, pero hay que ver cómo lo implementan. No hay nada de subsidios, cosa que sí me parece un poco una pena, pero tal vez el tema político le asusta al gobierno, no se topa los subsidios. Y finalmente se crea una serie de impuestitos, pequeños aportes del sector público, empleados públicos, etcétera, van a aportar. Hay un aumento en las retenciones también de ciertas empresas. Todo eso parecería que le va a dar algo de ingresos al gobierno. ¿Y el financiamiento internacional? Eso es, digamos, que el as bajo la manga que se lo sacó el gobierno hoy día, que parecería que hay un financiamiento de emergencia. Bueno, eso es un poco más de chisme, pero ¿cómo que hay un financiamiento de emergencia? 1.000 millones. 2.000 millones. 2.000 millones de dólares. De una institución multilateral, parecería que es el Fondo Monetario Internacional, un financiamiento de emergencia para balanza de pagos, porque claro, si de golpe nuestro principal producto de exportación, el petróleo, cae a la mitad de precio, vamos a tener un problema de balanza de pagos, y para eso, para cubrir ese bache, habría un financiamiento de emergencia del Fondo Monetario. ¿Solamente del Fondo Monetario? No, ¿se ampliaría el acuerdo actual con el FMI? Es que eso es otra cosa, es un tema de emergencia. Es un tema de urgencia. Algo similar a lo que tuvimos en el terremoto del 2016, que es un tema de urgencia porque hay un problema en este momento de balanza de pagos. Ahora, y solamente parece que hay un segundo préstamo de alguna institución, podría ser China, de otros 1.000 millones de dólares, que sumado daría los 2.000 millones que dijo el presidente hace un momento. Pero tendrán que reperfilar primero los compromisos que tenemos con China. No necesariamente, veamos exactamente qué pasa con eso. Entonces, de los cuatro puntos ideales de un programa, están tres presentes. Uno, la conciencia de que hay un problema. Dos, está el tema de aumentar impuestos. Tres, está el tema de reducir gastos. No está el tema de reducir subsidios a los combustibles. Y cuatro, hay un as bajo la manga que se saque el gobierno, que es conseguir unos préstamos adicionales. Cuando el mercado de bonos en el mundo se nos ha cerrado, consiguen algo de recursos afuera. En el tema de achicar más el tamaño del Estado, ¿alcanzará, se podrá cumplir? ¿Se ha cumplido el tema de austeridad durante estos tres años? Ahí 1.400 millones más es bastante. Es bastante, y por eso yo decía, ahí habrá que ver el cómo lo logra, porque el anuncio suena bien. A ver, los anuncios suenan bien,
no suenan perfectos, pero suenan bien. Dan la idea de que hay conciencia de que se quiere caminar en la dirección correcta. Ya el cómo lo implementen, eso será el tema más complejo para el gobierno. El de si es que logran implementar correctamente, realmente reducir el gasto innecesario, no tocar el gasto más útil, el reducir el gasto donde menos le golpea a la economía, el cuidar el gasto donde más le golpearía a la economía. Eso ya es un tema de implementación que va mucho más allá del anuncio del presidente. Ahora, y en general, Vicente, para lo que estamos viviendo, ¿este paquete de medidas anunciadas por el presidente alcanzará para sacar la cabeza por lo menos este año? A ver, muy muy al ojo, si es que lo implementan bien, 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 podría cubrir el hueco para este año. O sea, liquidez, nada más que liquidez. Correcto, porque hay 2,000 millones de dólares de financiamiento, hay unos 2,500 millones de dólares de ingresos que se pierden porque no hay ingresos del petróleo. Eso, la diferencia podría cubrirse con estos impuestitos adicionales. Entonces, si lo implementan a la perfección, sí, esto calza. Entonces, en resumen, suena bien el plan. Tal vez sea un poquitito tímido, pero lo central aquí va a estar en cómo lo implementen, cómo lleven a cabo esa reducción de gastos, que hasta ahora no les ha funcionado muy bien. No han sido los grandes reductores. En algo han reducido, pero no en tanto como se esperaba originalmente. Bueno, y en minutos van a ampliar más detalles los ministros del Frente Económico en la presidencia de la República. Ya mismo hay una rueda de prensa y vamos a enlazarnos con Andrea Samaniego, que está en el Palacio esperando la rueda de prensa. Gracias, Vicente Albornoz. Diana, seguimos contigo. Gracias, Milton. Y así también en la Asamblea Nacional hay preocupación por la situación económica que atraviesa el país y por eso los legisladores piden la comparecencia del ministro de Economía. Habrá una reunión entre jefes de bloque y el ministro para hablar de las medidas del gobierno. La reunión será este jueves en la Asamblea Nacional. Esta es una medida que se tomó luego del pedido que presentó Homero Castañer de que comparezca Richard Martínez ante el Pleno de la Asamblea. El ministro de Economía, con el Consejo de Administración de la Legislatura, los jefes de bancada y representantes de organizaciones políticas para tener una primera reunión preparatoria para que comparezca el martes de la próxima semana ante el Pleno de la Asamblea Nacional. El tema preocupa a los asambleístas y solo esperan que no haya afectación por estas medidas. Estamos tratando de ver una solución a todo el problema económico. Hemos tenido algunas reuniones y también vamos a presentar algunas propuestas que espero que sean analizadas. En lo que también hay expectativa es en el envío de las reformas al Código Monetario y a la Ley de Finanzas Públicas. Que se lo pueda debatir, que no se quiera enviar un texto demasiado extenso con intención de que esto pase por el Ministerio y la ley. Creo que todo esto tiene que manejarse con absoluta transparencia y responsabilidad. No podemos permitir que esta crisis mundial y que afecta al Ecuador vaya a afectar a las clases populares que ya están siendo bastante azotadas con la ola de desempleo, con el aumento de la pobreza y de la desigualdad en el Ecuador. Por eso consideran importante el diálogo entre las dos funciones. Según Litardo, estos proyectos llegarán a la Asamblea entre esta y la siguiente semana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.